Qué rollo, gente. En la descripción les estaré dejando unos links donde pueden ingresar a esta página y ganar fácilmente pases élites, diamantes, skin y mucho más. Así que si quieres ingresar a esta página, los links estarán en la descripción. ¿Qué rollo, gente? ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta en un nuevo videito y la verdad los tenía un poco olvidados, la verdad, perdónenme, pero no sé, no me sentía motivado. Y bueno, como ya leí en el título, jugamos PvP con una persona que conozco desde hace mucho tiempo y pues es de computadora, pero se había retirado ya que su computadora pues no es de recursos, ¿qué se puede decir? Es de bajos recursos, entonces pues no, o sea, no podía jugar, seguir jugando él, entonces ya creo que la mejoró un poquito y pues ya gracias a eso ya puede jugar bien y bueno, para que vean que también pega. Y bueno, apenas tiene, creo que este fue su primer día pues jugando nuevamente, ya que se había retirado como, no sé, como 6 meses creo, o más, un poco más. Y bueno, ya nos habíamos dado ahí, bueno, él me dio la cabeza y bueno, ahí pues con gracias a la Yatu nos lo terminamos llevando y pues buenísima por parte de nosotros, ¿no? 1-0. Y pues también recalcando que no es nada tóxico y que ya nos habíamos dado un PvP muchísimo tiempo antes. En el canal está pues el video donde jugamos yo y él, pero antes lo jugamos a M10, así que igual aquí estaré en la descripción ese video por si quieres ir a verlo, porque pues es muy viejo, o sea, literal muy viejo, era cuando yo tenía como 1000 suscriptores. Y pues él fue de las personas que también me apoyó y pues a mí me gustaría que fueran a apoyarla. Bueno, aquí le di en la cabeza, gente, pues de tanto estar errándole, pum, aquí le vuelvo a dar otro. Era la primera sala de nosotros, pues ahí estábamos calentando y pues decidí grabar ya que pues es un buen video y como no les había traído video, pues quería traerles este. Miren, ahí nos rompemos la cabeza los dos. Y nada, pues nosotros ahí lo estábamos buscando que se regalara porque nosotros no nos íbamos a regalar. Vean, aquí no saca el arma, gente, porque estaba cargando el teléfono y ya me está fallando el touch. O sea, ya mi celular creo que ya está dando las últimas. Entonces, pues no me respondía, no me respondía. Pero bueno, ya aquí le rusheamos, gente. Le rusheamos, le intento dar, pero no le doy. Vean ese tiro, gente. ¡Pum! Ahí le dimos, pues, una rojiza, pero pues no cayó. Y nada, lo seguimos correteando porque sabíamos que ya no tenía vida. Y aquí miren, paz, loco. Tano caía, gente, Tano caía al piso, gente. Y uff, loco, le reventé toda la cabeza. Y bueno, gente, jugamos dos salas. Una a dos tiros y la otra a SMG. Pero pues la SMG, la verdad que no me gustó. Pero se las voy a traer, se las voy a traer. Ven aquí, él ya me había reventado todo el pecho, gente, todo el pecho. Y pues no se los pongo porque pues es mucho relleno todo eso. Entonces pues no se los pongo, van aquí les rucho yo, cargo la dos tiros de ladito y ¡pum! Gente, uy, todo rojo. Se me sale el pollo, tío, ¿qué es lo que tú estás haciendo, loco? No entiendo. Y bueno, gente, vamos 4-0. Y si me escucho un poco como desanimado o un poco que estoy hablando bajito, es porque pues estoy grabando este video en la madrugada. Y pues si mis papás me encuentran que estoy grabando un video me regañan. Entonces bueno, aquí veníamos y vean todo rojo que le di, gente, 5-0 y vamos ya. La verdad que se estaba poniendo bueno este PvP y bueno, yo estaba risa y risa la verdad con él porque pues un PvP normal, ¿no? Pues un PvP entre amigos y eso, entonces bueno. Y pues nada, gente, como también quería aprovechar de decirles que pues estoy haciendo transmisiones en Facebook, que por si gustan ir a apoyarme, aquí estaré dejando también en la descripción, o sea, todos los datos los dejo en la descripción. Y bueno, ahí les di un todo rojo y al último le di un amarillo, no, un blanco, gente. Y pues ya no lo terminamos llevando, ¿no? Aquí vamos 6-0. Y nada, lo estábamos buscando, buscando. Ahí él me revienta toda la cabeza. Pero no sé por qué él se confía mucho. O sea, me quitaba vida, pero yo creo pensaba que me había dejado, no sé, a 20 de vida y así. Bueno, o sea, me ruchaba de frente y pues ahí era cuando yo aprovechaba y lo mataba. Bueno, aquí él me reventó todo. Me dio en la cabeza primero y ya después me dio en el pecho. Bueno, gente, aquí miren. Yo decidí traerme M10 porque, pues bueno, hace mucho que no la uso, ¿no? Entonces, bueno, me la quise traer. Y nada, pues normal. Vean, ahí él me estaba haciendo la del emote. Y aquí miren, él siempre usa audífonos, creo. Entonces yo le hice como que me iba a meter por ahí por la ventana, pero no me metí. Movimiento insano, lo vi un todo rojo, gente, lo espero y pum, todo rojo, gente. Uy, no, nos pasamos. Ahí el emotito que siempre hace cuando ganas. Y bueno, nada, esta fue la primera sala que fue a escopetas. La verdad que la de SMG no me gustó, pero igual se las traigo para que vean el video completo. Y bueno, gente, miren, esta ya era la de SMG.
Pero vean el ping que tenía, o sea, esta ya era la segunda sala, pero no sé por qué me empezó a fallar el ping, pero pues bueno, o sea, eso no importó para jugar bien y dar cabeceras. Como ven aquí, miren, pedimos un 300 y pues ya no más faltaba que le diéramos una balita, ¿no? Ahí al cuerpo, porque pues ya, yo también la habíamos quemado todo el pecho. Entonces nada, lo estamos buscando, pero bueno, ya no quise rusharle y mejor decidí curarme. Después de curarme, ahora sí le ruché de una y pum, le metí un 495 que salió muerto como después de que un segundo. Y bueno, aquí ya pues íbamos empezando bien 1-0. Aquí él me dijo que me llevara esta arma y bueno, pues yo me la traje de una. Le voy ruchando, ruchando siempre. Y ven aquí como que se me puso a media, pero pues lo dejamos a un tiro prácticamente. Y lo quise matar a puño y vean, ahí no se me puso el hielo, se me puso tarde y ya me dejó a nada de vida, gente, a nada de vida. Pero pues no sé por qué él no me rucheó, así que me imagino que también lo dejamos a nada de vida, entonces no me rucheó ni nada. Aquí saqué Deser y bueno, le quería dar, pero pues es mucha desventaja jugar con el pin bajo. Aquí miren, yo quise brincar y se quedó agachado. Nada, se quedó agachado y pues ya me terminó matando. Ahí le tomé captura porque le mandé la captura a WhatsApp y le dije, bro, pues tengo el pin bien alto. Pero bueno, ni modo, así le dijimos que pues así se la jugábamos, ¿no? Pues para que tuviera un poco más de ventaja y tampoco aprovecharnos tanto. Bueno, aquí me bugueo y luego me aparece lo de la batería. Y bueno, seguimos con el PP. Ahí me dispara antes de tiempo, pero bueno, ni modo, casi me quitó vida. Vean aquí, gente, ahí se me quedó la macro activa en la cabeza y dejé de disparar. Y pues se me subió el pin. Lo tenía en 200, se me subió el pin, pero seguí vivo. Él ya no me disparó y bueno, vean aquí, gente, yo todo ratón empecé a disparar antes de que se asomara. Aquí se me viene de frente, le hago 10 dedos y lo terminé matando en la cabeza. Juego a 10 dedos también yo, gente, con 6 agarro el teléfono y con 4 juego. Bueno, aquí ya veníamos igual ruchándole y bueno, aquí también empecé de ratón yo a dejársela toda así pisadota. Y vean, aquí se la dejo toda pisada. Le doy, bueno, primero le di uno en la cabeza y luego después ya le di 3. Aquí le hice el emote de la risa, pero no van a pensar que es tóxico o algo así, porque pues igual somos amigos y nada. No, esta fue la peor ronda, gente, la peor ronda. De tanta risa que traíamos los dos en Discord, pues no estábamos jugando concentrados ni nada de eso. Y fue la peor ronda, le quemé todo el pecho, pero pues no la puse porque me da hasta vergüenza, me da. Bueno, entonces aquí ya la habíamos quemado todo ahí, la cabeza y todo. Y Ángel siempre buena gente, aquí haciendo unos emotes, dejando lo que se curara. Y ya después de que se curó, pues nos fuimos de una al rush, ¿no? Aquí vean, nos fuimos de una al rush. Y ahí me quedaban bien poquitas balas y con las últimas como 5 balas lo terminé matando, gente. Y bueno, aquí le hago otro emote, pero como les digo, los dos estamos en Discord y pues no era nada tóxico, obviamente. Bueno, aquí se me sube el pin, los hielos se me ponen un poco tarde y pues ahí me termina matando, ¿no? Buenísima, buenísima. Tampoco les iba a traer toda esa ronda porque pues si duró mucho, entonces pues lo que no quiero es que solamente yo pongo los clips y ya. Vean, aquí ya pues me compré P90 porque pues andaba usando todas las MG, ¿no? Y me compré P90 y pues también, o sea, le pegamos duro, pero también él nos pegó duro. Aquí le hice la técnica del sapo, pero miren, no me salió, no. No me salió, mira. Bueno, ya no pasó nada, se lo recorto. Él me dejó a nada de vida, gente, nada de vida. Pero vean, aquí le disparó antes de tiempo. O sea, antes de salir del hielo y le terminé matando. Le hago la emotiza ahí. Bueno, ya. Bien, aquí me cambié de daño. Ya cuando me cambio de daño, ¿no? Ya cuando ya es la última ronda. Y bueno, gente, me le tiendo de una al rush. Aquí andaba un poquito mejor de pin. Vean, ahí como que de la nada aparece de aquel lado. Y bueno, pues ahí control total y pues nos terminamos llevando pues esta sala también, ¿no? Y bueno, solo jugamos dos, gente, y pues nada, espero les haya gustado el video. Déjame tu like si te gustó y dejaré su Instagram en la descripción para que vayan a seguirlo. Los amo, los amo.